empezamos por las niñas y los niños. Ahora vamos a empezar por los adultos. ¿Están listos los adultos para escuchar? Sí. Bueno, esta historia está dedicada a todas aquellas personas que, no importando la edad, pues siempre le echan muchísimas ganas a la vida. Y nuestra historia dice así. Desde su ventana gris, Josefina veía a los niños del barrio dibujando líneas zigzagueantes en el patio, con sus triciclos, patines y bicicletas. ¡Ay, si yo tuviera una!, se decía Josefina, viendo aquella bicicleta azul del mismo color de sus ojos. A la hora de la comida, le dijo a su familia: me gustaría tener una bicicleta para poder pasear por todo Tlatelolco. Su familia se le quedó viendo y le dijo: pero una bicicleta, ¿qué no has pensado que es peligroso? Te puedes caer. Una bicicleta nunca, jamás. Josefina se hizo aún más pequeña sobre su silla y siguió diciendo muy despacito: yo quiero una bicicleta como la de Juanito. Pero su familia había dejado de escucharla para platicar de cosas muy importantes. Todos los días Josefina pedía su bicicleta y su familia no la escuchaba, hasta que una tarde se animó y desde su ventana le dijo a un niño: ¡Lalito! ¿Me prestas tu bicicleta azul? ¡Ay, Chepita! ¿A poco sabes andar en ella? Sí, préstamela y verás. Bueno, pero no te vayas a caer. Josefina salió rápidamente de su casa. Se subió a la bicicleta. Colocó sus pequeños choclos negros sobre los pedales. Tomó los manubrios con mucha fuerza y se lanzó a la calle. Los niños del barrio la seguían diciendo: ¡dale, Chepita, dale! Y Josefina sonreía, olvidándose que hacía muy pocos días acababa de cumplir 80 años. ¡Ah, verdad! ¡Un aplauso!